Niñas hermosas y virgen dental en proyecto. Bienvenidos a Bonus. Les habla Alex QLB. ¿Era QLB? Quick Life Buying. Quick Life. Sí, aquí está. Quick Life Buy. Quick Life. Me mandó este proyector. Un proyector 720p. Smart, entre comillas, porque trae sistema operativo que me recuerda mucho a las cajitas de las TV de guía. Tiene su bocina, tiene sus entradas, bueno, sus salidas USB, HDMI, para el audio video, para que use este cable, no sé por qué razón. Lo que más usa la gente, estoy muy seguro que es el HDMI, pero aún así tiene el modo para parearlo, o sea, a tu teléfono. 720, ¿qué tal está? Ahorita lo estaré funcionando. Dame un momento para ponértelo. No sé dónde porque no tengo ninguna pinche pared, pero ya vi una. A ver qué tal queda. Un segundo. Ok, lo puse en el techo y me acosté. Aquí estoy. Y la verdad, ya en lo oscurito, se ve bastante bien, ¿eh? La ventaja es que el control remoto que no les enseñé, porque soy bien culero, tiene para enfocar y desenfocar. Aquí voy a enfocar. Ese desenfocó. Ah, lo voy a enfocar otra vez. Y eso, vaya que ayuda, porque se ve muy, muy nítido. Lo puedes conectar al waifu. Lo puedes poner como Miracast para que le haga clon a tu teléfono. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a conectar al Google Chrome para que vean cómo se ve todo eso, ¿no? Y se escuche. Dame un segundo otra vez. Un segundo. Ok, me vine al YouTube. Déjame acomodo. Estoy acostado otra vez. Ahí se ve bien. Se ve mejor. La pared que lo que se ve a través del video. O sea, para hacer una imagen grande está bastante aceptable. Voy a poner un video mío para que escuche el sonido de las bocinas. Ahí está. Ah, pero este fue directo, no vale, no vale. Acá. Bienvenidos a Bonus. Les habla Alex. La Galaxy Tab S8 Plus. Yo les voy a dar 5 segundos para que aprecien lo bella de esa tableta. Lo subí. 100%. Bien, hermosa, hermosa. En experiencia con tabletas Android, porque no soy tanto de iOS, esta es la mejor tableta que he probado. Y yo sé no es que tanto volumen, ¿eh? recientemente la Galaxy S7 Plus, tristemente no la probé, solo la 7 que me encantó también. Esto está como para interiores, un cuarto, algo así. En exteriores se la van a pelar porque sí, sí le falta volumen, sí le falta volumen. The Worst Fighting Game. Lego 2K Drive. Why not even? Pero para ver la película así en el cuarto en grande, para los niños, o anime. A ver cómo se ve el anime. Dejen voy a ver cómo se ve el anime. En mis aplicaciones tengo que tener Crunchyroll. Recuerden, estoy por HDMI corriendo un Google Chrome. Tú puedes conectar tu PC, cualquier aparato inteligente que tengas, o hacerle mirror a tu celular. Pero yo soy más de directo, ¿no? De la fuente por HDMI. De hecho, lo que más van a ver va a ser esta serie. Kimetsu no Yaiba. Se va a regalar a mi sobrina de cumpleaños. Nada mal. Antes de que me viole Crunchyroll. Paz. Conclusiones. La neta, se me hace mejor que una de esas teles de 4 mil pesos de 32 pulgadas ON que vende Walmart. O sea, para ese uso está bien. Y a lo mejor para un juego básico, ¿no? Digamos que si tu tele se acaba de fregar, Leo, a lo mejor esta puede ser una buena opción, ya que vale 2.300 pesos. Les dejo un enlace y chéquenlo.
Y a lo mejor para el cuarto de un niño que no quieren gastar una tele. Tanto de una tele, pero quieren buena imagen. Está bien. Desventajas. Va a funcionar, obviamente, en cuartos oscuros. La bocina no es tan buena. O sea, se va a escuchar bien nada más dentro de un cuarto. Y ventajas que tiene varias opciones, ¿no? Tanto que sea por USB con la computadora. HDMI. También por la computadora yo haría, la verdad, por HDMI mejor. Aquí está la salida para audífonos. Puedes ponerte una bocina. Audio-video. Por si quieres meterle otra fuente. Que no sé para qué lo harías. Pero bueno, aquí está. Trae un control. El cual, por desventaja, no trae baterías. Ok, 2,000 y tantos pesos. ¿Cuánto era? Eran 2,000. Ay, ya lo perdí. Aquí estaba, no, chingada. Ay, no, no El encuentro el 13 de control. mayo, ¡Cállate Santos tú! Laguna jugó contra el No me Monterrey. El importa, marcador no. final fue de 2 a 0 a favor del Monterrey. ¡Ah! 2,300 pesos, ya con el mío incluido. Como digo, les dejo ese link para que lo puedan ordenar. Te había mandado una rasuradora que me metí en los testículos y me di un pellizcón. Pero luego les hablo también de ella, ¿no? Es el GX300. Bastante bien para. No, no es este. Este no es. Este es otro. Se me hace que este. Es este. ¿Qué triste? ¿Por qué cambia la imagen? Ah, es que se ve más oscurito aquí. Nada más me asusté. Sí, pero si es más gris. Ok. Me asusté. Si sí, es este. Si sí, es este. Ya, por acompañarme. Que tengan buen día. Ah, la basecita es removible, ¿eh? Se la pueden quitar. Ya tengo un cable HDMI. O sea, lo puedo poner. Así más a gusto sentado en una mesita si quieren. Si no necesitan la base. Ya, por acompañarme, suscríbanse. Está bien. Está bien para lo que vale y para hacerle un sustituto a una tele de 2,300 pesos. Váyanles.